Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal cada vez más desastre de todo el universo YouTube y del más allá de acá. Continuamos con nuestro Forza Horizon 4 como de costumbre y hoy da igual que sea la temporada que sea, la serie que sea, da igual cuando lo veas porque vamos a hacer una cosa que podemos hacer cuando queramos, eso sí, mejor que no haya nieve o llueva mucho. Podría deciros que mejor en verano o primavera, tal vez otoño si está relajadito de agua, podrían valer. Resulta que Juan Rafael Torres Martínez me comentó que si podría subir cómo pasar la Aracer y bueno, antes de que tuviera que empezar de nuevo el juego, creo que la tenía ya hecha pero es que ni me acuerdo si la hice toda, parte o lo soñé y el caso es que con la petición de Juan Rafael, me picó la curiosidad de ver de qué va este evento. Bueno, no es difícil, puesto que he sido capaz, eso sí, tan solo dos o tres me salieron a la primera, soy demasiado malo y tampoco es que yo me entere mucho de cómo hacer las cosas. Enseñar tal como enseñar a alguien a pasar esto pues la verdad es que no soy el más indicado pero sí puedo sugerir que cuando se pueda atajar, se ataje. Por ejemplo, en la primera, no está mal cortar antes de llegar en línea recta para conectar con el último tramo pequeño de carretera que da a la meta. En el del buggy todoterreno no hace falta meterse por medio del humo porque es solamente orientativo para saber por dónde hay que dirigirse a la meta, ahí se puede ir acortando terreno e ir eligiendo la línea más recta posible hacia ella. A mí se me dio algo mal porque no llevo bien ese tipo de coches tampoco y se me atravesaba. Me fue de un pelo llegar y eso que acorté a tope por todo el campo. Con el coche de rally por el barro pues más de lo mismo, acortar lo más que se pueda y apurar el tiempo que nos dan de límite para estar fuera del camino. No sé chicos, acortad como si no hubiera un mañana, aunque los buenos no acortan porque son capaces de conducir todos los coches como el mismísimo Dios. Yo los conduzco como mi tortuga, salvando la pequeña diferencia de que ella ni siquiera saca la cabeza del caparazón, conduce de oído. Y poco más os puedo decir, me salieron verdaderos churros pero también los subo para que os lancéis a hacerla porque salir, sí. Un cariñoso ese aludete y cuidaos mucho, mucho, mucho. Conducir esa belleza, pero yo estoy aquí por mis suscriptores y a ellos les fascina verte conducir. Esta experiencia será un magnífico contenido para ellos. Avísame cuando quieras programar el siguiente stream.
Bienvenidos de vuelta, amigos. Estamos contando las mejores 10 experiencias con autos en videojuegos. Estoy en el Festival Horizon y acabamos de ver al Testarossa corriendo bajo el sol. Es hora de nuestro número 9. Elegí el juego Smuggler's Run y este bellísimo Aerial Nomad 2016. ¡Casi puede volar! Marqué la ruta en tu navegador satelital. ¡Vamos, vamos, vamos! Smuggler's Run? Desde luego, podías utilizarlo para descubrir el mapa y conocer las mejores rutas, pero era para explorar y dar grandes saltos. ¿Te gustaría volver a conducir y grabar más contenido? Tengo muchas ideas en mente. Solo mándame un mensaje cuando gustes. Y bien, ¿cuántos de ustedes recuerdan el primer juego de carreras multiplataforma? No me refiero a Xbox y PC. Estoy hablando de Amstrad, Apple, Atari, Amiga, Commodore y MS-2. Es el momento del número 8, el Countach. Y una trampa de velocidad. Vamos a correr como si fuera 1987. Este auto está ansioso por correr. Así que corre, que ese radar no sepa ni qué fue lo que pasó. Elegir un auto no fue nada fácil esta vez, pero me encanta el Countach. ¡Mira esos ángulos y qué pintura más hermosa! Y si me equivoco acerca de que fue el primer juego de carreras multiplataforma, por favor díganmelo en los comentarios. ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Tráelo aquí! ¡Quiero probarlo!
Estamos de vuelta con más juegos geniales y autos increíbles. Yo soy la Racer y me parece que estamos en Inglaterra. Edimburgo está más adelante. Y ahora, en el número 7, tenemos a Project Gotham Racing y el Ferrari 355 Berlinetta. Primero, lleva esta belleza hasta Edimburgo. Que denominaron kudos. Básicamente se trata de que hagas acrobacias que te dan prestigio o kudos. Juego con mi papá. Antes de comenzar a transmitir, estaba comentando lo que íbamos a hacer. Las 10 comidas más populares en Edimburgo. El reto de la princesa no se compara con esto. Thank you.
Muy bien, estaciónate y relájate. Hora de ganar algunos kudos. Bueno, estamos en Edimburgo. Acabo de disfrutar una malteada con un pastel encima. Le doy 5 de 7 estrellas, definitivamente la recomiendo. Pero si quieren ver mi reacción, chequen el video que aparece en su pantalla ahora. Pero, esperen, primero tienen que ver lo que podemos hacer. ¡Vamos! ¡Es hora de ver cómo se conduce! ¿Saben? Siempre pensé que Project Gotham Racing necesitaba un reboot. Aunque estar aquí en Horizon no está nada mal. Estamos de vuelta y ya casi me recupero de la sobredosis de azúcar. ¿En serio, Edimburgo? ¿Qué obsesión tienen con el azúcar? En fin, es turno del número 6. Uno muy especial para mí. ¡Porque es mi nave! ¡Solo mírenla!
Gracias a todos ustedes que siguen mi canal porque ustedes hicieron esto posible. ¿Saben qué vamos a hacer? ¡Fácil! ¡Daytona! Juego de arcade. Si alguna vez encuentran uno con la cabina completa y el volante entero, tienen que jugarlo. Dejen lo que estén haciendo y jueguenlo. Es casi tan bueno como la vida real. Casi. Ahora, déjenme entrar en personaje. ¡Extensión de tiempo! ¡Último tramo! No puedo creer cuánto me gusta decirlo. Oye, conduces mejor que yo. No es justo. ¡Dame clases! ¿Y podríamos transmitirlas por streaming? Hola a todos, estamos de vuelta con más diversión y más locuras. ¿Qué creen? Estoy en el Festival Horizon, contando mis 10 mejores selecciones para los mejores autos en los videojuegos. Es momento del número 5. Este juego estaba lleno de diversión, autos fantásticos y muchas locuras. Es el Crazy Taxi y tenemos un Chevy Bel Air para alocarnos. ¡Oye! Tengo un viaje para ti. Tienes que llegar a Ambleside y ejecutar un salto alocado mientras lo haces.
Bueno, estamos en la cuenta regresiva de mis 10 autos favoritos en los videojuegos. Es turno del Sega Rally. Tenemos un Integrally Evo 92 con todas las mejoras para rally. Y con su permiso, me comportaré como toda una colegiala emocionada. 3, 2, 1, ¡vamos! Cerrada a la derecha. Suave a la derecha, muy amplia. Soy la Racer desde Horizon. En nuestra siguiente sección iremos a la cantera. Allá los veremos después del salto. Sé que quizás no es lo mejor de lo mejor, pero ese es el chiste. Acelera y veamos qué podemos hacer con esto. Thank you.
fue bárbaro! ¡Debe ser un récord de alguna clase! ¡Eso fue fantástico! Hey, díganme si quieren ver más de estos Sophro. ¿Les gustaría una cuenta regresiva con estas bestias? Díganmelo en los comentarios. Soy la Racer de nuevo en Horizon. Estamos contando mis 10 experiencias favoritas con autos en videojuegos. Es el turno de Ridge Racer. Tenemos un Honda NSX y un circuito personalizado solo para nosotros, cortesía de Horizon. ¡Amo a estos chicos! 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Es justo lo que quería ver! ¡Ten cuidado! ¡Publicarlo!
Bienvenidos, amigos. Soy La Racer desde el Festival Horizon. Estamos contando mis autos favoritos en los videojuegos. Y ya estamos en la parte alta de la lista. Sin duda, esto va a ser controvertido y fue difícil de elegir, pero creo que todos estaremos de acuerdo con que el auto que merece ganar es el siguiente. ¡Échenle un vistazo! No es el auto más veloz ni el más costoso, pero es un verdadero ícono del automovilismo. Con ustedes, el 911 Turbo. El auto que ha aparecido en más juegos que ningún otro. Con un motor turbo cargado y, en mi opinión, uno de los chasis más bellos del mundo. ¿En cuál juego lo hemos visto? ¿Me preguntan a mí, amigos? Pues en todos. De ciencia ficción, postapocalípticos, de carreras, todos tienen algo en común. En todos aparece un 911, o algo que se le parezca al menos. La primera vez que vi uno, me enamoré. Y a juzgar por sus comentarios, ustedes también. Favoritos en los videojuegos. Espero que hayan disfrutado del conteo y de la forma de conducir de estos magníficos pilotos. Suscríbanse a mi canal, soy La Racer y los veré pronto. Estos videos que estás haciendo con la Racer ya tienen millones de visitas. Unas cuantas de esas visitas soy yo desde mi celular. Hablando de eso, pronto recibirás una llamada. ¿Es en serio? Una puntuación perfecta en un desafío de Horizon o en una aplicación móvil es una cosa. ¿Pero en Internet? ¿En Internet? ¿En Internet?